las fuerzas rusas mostraron por primera vez la evacuación desde el frente de batalla de un vehículo de combate de fabricación estadounidense M2 Bradley, mostrando con lujo de detalle y en una serie de imágenes inéditas todas las características e incluso el interior de este vehículo de combate, así como detalles cercanos que mostraban daños en su armadura. El destino de este M2 Bradley será la ciudad de Moscú, donde será puesto a prueba, analizado y desarmado por ingenieros rusos, buscando desvelar las mejores características de su diseño, con miras a extraer la mejor tecnología aplicable a los blindados rusos o, en su defecto, obtener más información sobre las vulnerabilidades y las posibilidades para neutralizar estos vehículos en el campo de batalla. Y por supuesto, este no es el primer M2 Bradley capturado por los rusos, pues días atrás ya habíamos visto a un BTR ruso arrastrando los restos de un M2 Bradley severamente dañado, por lo que queda evidentemente demostrado que, si bien no es el primero, sí se trata del ejemplar mejor conservado que ha sido capturado por el ejército ruso, y mismo que será de gran utilidad para los ingenieros rusos y las pruebas que pretenden realizar. Pero ciertamente, y a pesar del gran valor que tiene la captura de este vehículo de combate, sin lugar a dudas, el golpe más significativo será la moral ucraniana y estadounidense, mientras que en el ámbito técnico se esperan desarrollar mejores contramedidas contra los M2 Bradley, si bien no existe ningún plan para replicarlo para el ejército ruso. Y es que de hecho, el M2 Bradley nunca fue pensado para ser el destructor de mundos que nos quiere vender la propaganda de los opinólogos, y de hecho, nunca estuvo cerca de serlo, pues se trata de un vehículo de combate bastante controversial y en buena parte despreciado por aquellos que lo tripularon. Y es que el problema número uno del M2 Bradley es la escasa protección que ofrece con su débil blindaje de aluminio, que de acuerdo con los estudios británicos, desprendía vapores tóxicos al quemarse tras un impacto enemigo. Así es, el blindaje de aluminio del M2 Bradley no solo es fácil de penetrar, sino que también se incendia por sí mismo y desprende humo y vapores tóxicos altamente letales para la tripulación, razón por la que el ejército británico nunca consideró su adquisición. La raíz de estos problemas puede rastrearse hasta la década de 1960 y sus casi 20 años de desarrollo, que no le permitirían entrar en producción sino hasta el año 1981, donde el que sería un vehículo de transporte destinado a reemplazar al M113 sufrió cambios radicales de diseño e incluso se propuso volverlo un vehículo anfibio, aunque la idea fue descartada cuando demasiadas unidades se perdieron durante las pruebas. Y es que en primera instancia el M2 Bradley ni siquiera debería llevar una torreta. Posteriormente se instaló una torreta con una ametralladora, pero mostró ser ineficaz y fue reemplazada por una torreta más grande y pesada con cañón. El consecuente aumento de peso llevó a los ingenieros a desechar el acero y usar un blindaje de aluminio más ligero, pero menos eficaz y más peligroso. Al verse vulnerable, añadieron lanzadores ATGM, pero el resultado final fue decepcionante en todos los aspectos, pudiendo llevar únicamente sus 3 tripulantes y solo 6 de los 12 soldados que originalmente debía de transportar, mientras que la protección de este vehículo siempre fue cuestionable. Sin embargo, y antes de Ucrania, el Bradley se volvió noticia en los Estados Unidos por los problemas hallados por el exteniente coronel James G. Burton durante el periodo de pruebas del M2 Bradley, donde descubrió serias deficiencias en las pruebas aplicadas al blindado, defectos de fabricación, problemas en la protección y otros inconvenientes que lo llevaron
a tener serios conflictos con los patrocinadores del proyecto y los fabricantes involucrados. Entre las irregularidades del proyecto, se descubrió que durante las pruebas de supervivencia del M2 Bradley, que el ejército de los Estados Unidos presumía eran las mejores y más avanzadas del mundo, los tanques de combustible del M2 Bradley se llenaban con líquido retardante de fuego. Asimismo, las municiones a bordo eran dummies que en lugar de propelentes y pólvora estaban llenas de arena, y se usaban municiones caducas de finales de la Segunda Guerra Mundial para comprobar la eficacia del blindaje, que evidentemente resistía los impactos de armas caducadas y virtualmente obsoletas. Y por supuesto algunos van a argumentar que esta es la manera de hacer estas pruebas, pero la realidad es que los manuales del ejército de los Estados Unidos en aquella época especificaban que debían de probarse en condiciones de combate real contra el mejor armamento soviético capturado, o en su defecto, un equivalente estadounidense que pudiera dar una idea de la efectividad del equipo militar que se estaba probando. Por lo que finalmente, ante el escándalo mediático y las denuncias del ahora exteniente coronel James G. Burton, el Congreso de los Estados Unidos autorizó una prueba con fuego real para el M2 Bradley en 1984, con resultados predecibles y catastróficos. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra.